Eh, hoy es una jornada que en realidad, eh, como señalaba, es de trabajo absolutamente eh, cumpliendo con algunos compromisos que habíamos asumido. En principio hemos hecho entrega recién de dos autobombas importantes eh, por una suma aproximadamente de 1.300.000 dólares, como así también equipamiento para los bomberos de este aeropuerto de Neuquén, lo que hace un aeropuerto mucho más seguro y le da a su vez una categoría superior. Hemos entregado también un, un avión para entrenamiento. Eh, con el Programa Nacional de, de Fomento hacia la aviación civil. Hace 40 años que no se entregaban eh, aviones para eh, entrenamiento de pilotos. Esto también está asociado a una política que ha sido exitosa eh, del Gobierno Nacional, como fue la recuperación de aerolíneas argentinas, la recuperación de vuelos en materia de, de transporte ferroviaria. Venimos a decirle hoy. A, a todos los vecinos del Alto Valle, que a partir del 20 de junio llegan las nuevas formaciones que van a prestar servicio en primera instancia desde Neuquén hacia eh, Chipoleti. El 20 de junio llegan dos formaciones nuevas hechas en Argentina por la empresa Materfer y el 20 de julio deberían estar prestando eh, servicio, uniendo estas dos ciudades importantes donde, como ustedes saben, eh, hay una circulación de vecinos que supera los 50.000 vecinos por, por día. Este es un proceso, como yo le digo, no es un suceso. Así que la, el proceso de recuperación en materia ferroviaria no es mágico, requiere de recursos, requiere de un esfuerzo, requiere de poner en valor toda una infraestructura que había sido absolutamente abandonada en los últimos años. Pero bueno, vuelvo a repetirle, el 26 de junio llegan las primeras formaciones, el 20 de julio estaríamos prestando servicio.